Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo de misión, conducción y locución de este video, cuyo título es Estrategias para teletrabajar EasyGIS 4U. Vamos a hablar sobre la colocación de nuestro banner. Bien, una cosa muy importante en la colocación de nuestro banner. Y es la siguiente, nuestro banner, bueno, aquí en español es la bandera, ¿sí? Son banderitas, ¿correcto? Banderas. Estos banners generalmente para ser aceptados, ¿no es cierto? Yo aquí tengo ya el mío. Para ser aceptados, tiene que tener unas características especiales que igualmente cuando se va a instalar el banner, el mismo sistema le dice con claridad cómo es que lo debe de colocar. Bueno, la primera cosa que debe cumplir nuestro banner es la longitud, las dimensiones de del banner como tal, las dimensiones en píxeles. Tiene que tener de ancho 468 píxeles por 60 píxeles. Entonces, usted puede fabricarlo en CorelDRAW, lo puede hacer, tiene que poner su lienzo a esa medida, 468 por 60 y tomando la medida píxeles para que le quede como tal. Y ahí sí le monta usted todo lo que quiera. El banner puede ser dinámico, o sea, puede ser animado o puede ser sencillo, ¿sí? Bien, lo importante es que cuando se coloca el banner, justamente cuando se coloca el banner, él solicita un código envío. O también, si no existe el código de envío, entonces la imagen como tal. Tenemos las dos opciones, o código envío o la imagen como tal. Bien, si la persona, por ejemplo, no tiene CorelDRAW para trabajarlo, bueno, yo le puedo proporcionar, le puedo proponer que visite este sitio, que es espectacular, este específico sirve para poder construir el banner que usted quiere montar, ¿de acuerdo? Recuerde que el banner que usted va a montar es el que enuncia el detalle de su website. Ahora, hay que tener otra cosa muy importante, amigo, amiga. Si usted en este camino ha querido elegir cualquier cantidad de websites, producto de lo mismo que usted está haciendo, que es la elección de los websites que le producen dinero, que le pagan dinero por hacer una labor. Entonces, todos esos websites obviamente tienen unos enlaces que son los enlaces del referido. Por ejemplo, CleanCelse, Clickten, por ejemplo, Cliqueame, por ejemplo, está Derrota la Crisis, bueno, hay tantos, por decirlo así. Todos ellos tienen un referido, entonces la idea es que algunos de ellos que tienen el referido pues también proporcionan el código envío. Pero cuando no existe eso, sino que usted lo trae de su imaginación, lo va a construir de su propia imaginación. Por ejemplo, yo tengo acá el primero que acabo de construir, que es el de Infoyayatec, ¿sí? Entonces voy a construir otro, pero ese va a ser para una website que trata sobre deporte canicross en la montaña. Entonces, por ejemplo, para eso yo les recomiendo a ustedes que utilicen este sitio que parece interesante. Se llama así, se llama www.bannerfans.com. Es las banner rayal piso maker.php. Bueno, entonces yo lo voy a copiar para poderles presentar a ustedes el lugar donde vamos a construir ese banner. Ahora, otra cosa muy importante, cuando el banner está montándose, sale un mensaje que dice pendiente. ¿Por qué sale la palabra pendiente? ¿Sí? Pendiente sale porque allá ellos, los dueños del website EasyGIS 4U, pues tienen que corroborar que el banner que usted está montando sea específico y acorde a los requerimientos que ellos han colocado. Si eso no existe, pues no le pueden aprobar el banner. ¿Ve? Igualmente el sistema como tal tampoco se lanza así de una, o sea, si lanzó y aprobó es porque efectivamente en lo seguro sí es que lo van a aprobar, y eso después se lo remiten a uno por correo electrónico. Es decir, en el correo electrónico, un ejemplo acá,
en el correo electrónico a uno le confirman. Por ejemplo, acá dice, is his support, ¿no? Y ahí dice, Dear Sandra, Liliana, Yaya Witches, y your banner, o sea, lo que yo hice, Info Yayate, Escuela Virtual, has been accepted, o sea, ha sido aceptado, ¿sí? Entonces dice que usted ahora puede asignar impresiones a su banner, ¿correcto? Bueno, entonces, desde que la línea de soporte envía un mensaje donde aceptó el banner es porque todo está correcto. Y si todo está correcto, ¿qué quiere decir eso? Que el sitio que yo acá les voy a ustedes a presentar con control B aquí, que se llama Banner Fans, es el preciso, el que le sirve a usted para poder trabajar. Obviamente que si usted no desea trabajar con esto, bueno, usted ya puede con libertad, y si lo sabe hacer, buscar otro mucho mejor, que se acomode más a sus expectativas, que cumpla con sus deseos, que cumpla con su satisfacción, más que todo eso así, porque pues yo lo tengo aquí, este así, porque me gustó, y dije, yo puedo con este, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos el elemento como tal, está en color azul, entonces de pronto yo lo único que haría sería como cambiarle el color verde, ¿sí? Entonces aquí paro y le pongo el color verdecito, ¿no? Y acá paro y le voy a poner un color más oscuro, listo, ahí lo tengo ya. Seguidamente voy a utilizar acá, por ejemplo, él tiene aquí el layout, significa preparar la página, ¿no? O configurar la página, eso significa la palabra layout. Text y fonts, esos son el texto que uno le va a incorporar y los tipos de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, todos esos detalles, ¿no? Y el shadow and effects es las sombras y los efectos que uno quiere transmitir, ¿no? Los efectos. Bueno, entonces está presente todo ese punto y los bordes, si usted le quiere acoplar bordes, y el formato, si usted lo quiere en JPN, en JPG o en .gif. Cuando nosotros lo tomamos en .gif es porque tiene efectos, ¿de acuerdo? Bueno, él tiene para trabajar ¿cuántas líneas? Línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene hasta 6 líneas para trabajar, ahí como se pueden dar cuenta. Estos elementos de la parte inferior, por favor, no los vayan a tocar hasta que no se haya concluido el ejercicio del efecto, porque de acá, pues prácticamente lo más importante de acá es poder optar a obtener el código de envío, que es lo que requerimos en el EasyGIT 4U, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya, por ejemplo, acá yo ya tengo los colores establecidos, acá, por ejemplo, qué tipo de degrado quiero utilizar, si quiero este, entonces yo le voy a poner, por ejemplo, este, me gusta, ¿sí? El square, que es como tipo cuadrado. Bueno, una vez que ya tengo esta parte y esta parte establecida, acá tengo que establecer qué clase de formato quiero, entonces aquí dice 728x90, que es el que actualmente está acá, pero yo quiero, es el que me están en este momento solicitando allá, que es el 468x60. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces lo más probable es que este texto que está acá, tal vez le quede acorde, como tal vez no. Bueno, entonces vamos aquí. Ahora aquí, en este espacio, ¿sí? Entonces, ahí en vez de ese término le vamos a poner una aventura. ¿Quieres una aventura en la montaña? ¿Sí? Dice así. Ay, a ver acá. ¿Quieres una aventura en la montaña? Punto. Full Canicross. Y acá, entonces le ponemos, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Ponte en contacto con el equipo. ¿Sí? Con el equipo. Bueno, lo demás es ya como se inclina hacia el sitio web y todo eso, eso ya llegará ya, ¿correcto? Bueno, entonces una vez que lo está, listo, yo dejo los de elementos como tal, dice que está en este tipo de letra, en 26, en 14, bueno, vamos a mirar cómo nos va. Bueno, entonces acá las sombras lo dejamos tal como está, ¿sí? Acá dice que no tiene sombras. El botón sale de la mitad, bueno.
Los bordes no tiene borde, ¿sí? Acá dice none, significa sin borde, y el formato está en JPG. Bueno, entonces cuando yo le digo acá, por ejemplo, le digo actualizar el banner, seguiremos después con esta expresión, actualizar el banner, ¿sí? Ahí está. Entonces, hasta aquí no se han desaparecido ni este botón, ni este botón se han desaparecido. Ahí se puede apreciar. Entonces, ¿qué pasa con el término quieres una aventura en la montaña full crani cross? Entonces, quiere decir que esta tenemos que el texto reducirlo un poquito más porque está muy demasiado grande, ¿no? Entonces, tenemos que de 26 puntos tenemos que bajarlo a 14 puntos, ¿listo? A 14 puntos. Y acá dice, no te lo puedes perder, ponte en contacto con el equipo. Bueno, entonces aquí volvemos otra vez a actualizar. Ahí ya entonces ya está mejor. Ahí creo que podemos aumentarlo un poquito más, por ejemplo, a 16 e incluso a 18 si queremos. A 18. Pero tal vez de pronto el tipo de letra, vamos a buscar acá el tipo de letra. Podríamos buscar una letra más especial, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos de letra. Creo que nos podría gustar, esta estaría como bonita. Listo, entonces vamos a actualizar. Ahí está, ¿sí? Vamos a buscar otro tipo de letra porque la letra, la ñ, está presentando problema. A ver, podría ser este, por ejemplo, a ver cómo nos va. Oh, sí, ese está bonito, pero entonces como tal la letra está un poquito grande, entonces disminuyámosla de 18 a 16 puntos. Yo creo que ahí está perfecto. Ahí está perfecto. ¿Quieres una aventura en la montaña? Full Cani Cross. No te lo pierdas, ponte en contacto con el equipo. Listo, ya lo está, no es nada malo que tenemos que hacer. Bueno, entonces acá vamos a decirle que obtengamos el código. Vamos a obtener el código. Unos segundos y acá ya tenemos el código. Entonces, ¿cuál es el código que tenemos que trabajar? Entonces vamos a utilizar el código, vamos a utilizar este que tenemos aquí. Ahí, cuando yo le hago un toque, ya aparece en azul, yo lo puedo copiar, y ese es el que voy a pegar en el Easy Hits. Entonces acá donde dice banner, le voy a dar un clip, y aquí aparece un término que dice add new banner, dice adicione nuevo banner, aquí ahí están los requerimientos, ahí dice la exigencia que debe ser 468x60, y acá dice HTML código, y acá dice archivo o link, que se pueda subir, entonces el archivo o el link. Entonces acá yo voy a pegarlo, ya está pegado, no interesa que salga esto ahorita ahí, ¿sí? Podemos dejarlo así como está. Acá, esta parte de acá, entonces lo dejamos así como está, y acá vamos a abrir las configuraciones, entonces decimos que va a tener su tráfico para Sudamérica, todos los continentes, si son 10.000 veces por día. Bueno, entonces cuando yo le diga adicionar el banner, esperamos unos segundos y ahí apareció nuestro banner. Nuestro banner, cuando aparece, si aparece full, porque la máquina no lo aceptó, el sistema no lo aceptó, no hay ningún problema. Pueden ustedes observar aquí que aparece pendiente, ¿correcto? Ahí aparece pendiente y ahí dice http://www.bannerfans.com. Esa parte es la que tiene que cambiar. Entonces, acá tomamos el lápiz para editar y aquí es donde vamos a cambiar los términos, ¿no? Entonces, acá donde dice un texto, entonces un texto podría ser, por ejemplo, trail, vamos a decir equipo, Trail Doc Colombia, así se llama el equipo en Colombia, que es un equipo interesante que promueve el canicross en la montaña. Bueno, y acá
Entonces vamos a promover nuestro sitio. Entonces aquí le decimos https dos puntos barra diagonal dos veces. Aquí le vamos a poner Yaya Wiki 6551.wizcite.com/dharma. Sin embargo, lo voy ahorita a rectificar, ¿sí? Lo voy a rectificar. Acá lo voy a rectificar. http, o simplemente así, voy a escribir así, Yaya Wiki 6551.wizcite.com/dharma. Vamos a darle un enter, ¿cómo nos va? Ahí tiene que cargar, ahí está cargando, sin ningún problema. Esa es la carga que está haciendo. La montaña no espera. La montaña no espera. Full Canecross ahora. Y ahí entonces sale sale esto. Entonces, el mismo mensaje que yo acabo de montar allá también lo puedo adaptar aquí, ¿no? También lo puedo adaptar acá. O sea, este lo puedo quitar y le puedo poner el otro para que quede más bonito. ¿Eh? Bueno, entonces, ya como tal, acá tenemos, hacemos un control C. Entonces aquí simplemente pasamos acá y lo vamos a rectificar. Ahí, lo pegamos, ahí está rectificado. Entonces, el banner es en español, va a estar en tráfico en Sudamérica, todos los países, 10.000 veces por día. Y lo actualizamos. Ahora solamente nos queda esperar que a través de nuestro correo electrónico nos enuncien la aceptación de ello, como pasó con este, ¿no? Este dice ya está activo y este ya lo está. Ahora vamos a probar que esto efectivamente de verdad va a suceder. Si yo me paro acá y hago un clip, inmediatamente ahí se puede ver el banner va a lanzar activación hacia la página, ¿ves? Listo. Bueno, entonces ya ahí hemos podido ver cómo esta parte funciona. Bueno, entonces, ahora viene la parte siguiente. Ya como sabemos cómo es la manera de montar el banner, porque ya hemos visto muy rápidamente la manera fácil de poder trabajar esto. Usted simplemente, sus banners, ¿no es cierto? Sus banners usted... los va, digamos, sus códigos, usted los puede almacenar en un documento de Word o en un documento TXT de bloc de notas, como quiera. Lo importante es que usted tenga los códigos que muchas veces después usted los puede montar en su sitio web, ¿correcto? Ahora, otro punto importante, si usted, por ejemplo, quiere montar un banner de alguna de las páginas en las que usted se registra, por ejemplo, Cliqueame, por ejemplo, Clicense, por ejemplo, vamos a hablar de otra, Clisten, etcétera, porque es que son muchísimas. Usted se podrá dar cuenta que a través de EasyGIS 4U hay muchísimas. Entonces, lo importante es que todas, sin excepción, la mayor parte, dan un referido y adicionalmente un código envío, con el que usted, con ese código envío, puede adaptar el banner y lo puede montar allí para poder promocionar su referido. Recuerden que los referidos, por ellos nosotros ganamos, ¿no? En profundidad, ganamos por el primer nivel, por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto nivel, podemos ganar. Hay unos que ganamos hasta el séptimo nivel, hay otras que ganamos hasta 5 años, etcétera. Bueno, lo importante es que usted ya conoce cómo es el sistema, ya tiene presente cómo es eso. Entonces, acá pues ya tenemos esta parte lista, ¿no es cierto? Ya la tenemos montada. Bueno, viene entonces la parte siguiente. Que cuando ya usted tiene el banner y obviamente tiene que esperar que eso se establezca la aprobación, que eso simplemente llega por correo electrónico, no sabemos en qué momento va a llegar, pero lo único que sé es que eso no va a gastarse un día. Por lo pronto, el consejo que yo les doy a ustedes es que estas banderitas que dicen acá 35 tienen que subir un poquito más. ¿Para qué? Para que usted pueda aquí manejar las impresiones, ¿sí? Para que las pueda manejar. Bueno, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta acá, pues aprovecho acá en este espacio para decírselo a ustedes. En el website, ¿no es cierto? Vamos a entrar en el website. Hay una cosa importante.
De pronto, para que no nos confundamos, nosotros acá tenemos los sitios, tenemos 42 créditos acá. Entonces, los 42 créditos que tenemos acá, en el momento en que vamos surfeando, los irán asignando aquí en el balance. Entonces, cuando está, por ejemplo, en on, está prendido, ¿no es cierto? Y este on está también prendido y este está apagado. Cuando este está apagado, pues no está corriendo. Importante es que para poder surfear, uno por lo menos debe quedar apagado para poder surfear. Bien, entonces, les decía que de los sitios que nosotros tenemos, si estamos, por ejemplo, trabajando algunos, unos tienen que quedar prendidos y otros apagados. Pero entonces, si todos están prendidos, por así, por decir on, y acá también, entonces esto se va a poner gris, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá le pongo así, entonces inmediatamente, ¿sí? Esto va a quedar prácticamente sin poder trabajar, ¿sí? Por ejemplo, ahí por ejemplo están los tres están prendidos, entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo surfear, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, está apagado, ¿sí? Aquí está apagado, acá está apagado. Acá está prendido, entonces ahí lo puedo prender y este también lo puedo prender, pero como aquí tengo cero, ¿no es cierto? Tengo que primero obtener créditos, obtener acá tráfico, o sea, surfear un buen rato para obtener eso. Cuando yo estoy surfeando, entonces recordemos que yo les expliqué a ustedes en el anterior video que para surfear hay una parte que es un premio, dice 50. Primero está inicialmente como en 20. Pero en la medida en que vamos surfeando, eso va incrementando a 50. Quiere decir que si usted se mantiene ahí, en ese buen rato, hasta que eso llegue de 50, llegue a 1, pues usted obtendrá buenas cosas interesantes. Va a obtener premios, va a obtener tiquetes, va a obtener banderas, va a obtener textos ADS, ¿sí? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo en banner, acá por ejemplo, si yo me voy a la casa, home. Podría apreciar que en la casa tengo 42 créditos, tengo 35 banners, tengo en impresiones, bueno, en impresiones acá en este momento no tengo ahorita, no tengo nada, pero si quiero mirar acá el test ADS, ahí podría observar que tengo 650 por ahora. ¿Listo? Bueno. Entonces, siempre lo más importante de todo esto es que este numerito suba como este también suba para poder trabajar. Esto obviamente puede empezar a bajar y bajar y bajar. Esto puede subir. ¿Listo? Acá en los tiquetes, por ejemplo, que son como premios, son premios. Entonces, eso también se incrementa, ¿sí? Bueno, ¿qué más acá tenemos? Yo creo que no más. Bueno, por ahora eso es todo, mis amigos. Entonces, espero que les vaya muy bien con todo esto. Si tienen dudas, pues hay un sitio donde excelente para que ustedes planteen la pregunta y ellos a la vuelta le dan una buena respuesta. El sitio web se llama Derrota la Crisis. Es un sitio venezolano, pero les puede ayudar mucho. Bien, mis amigos, no siendo más, entonces aquí ya este video lo termino. Quedo agradecida con ustedes y los invito a que estén pendientes de ver el próximo video donde les voy a comentar cómo hacemos para poder mover lo del banner, ¿sí? Para que ustedes vean cómo funciona. Muchas gracias y hasta pronto.